El papel de las autoridades ambientales es proteger la vida, proteger la biodiversidad. Para nosotros estas babillas en este sitio representan un buen instrumento de educación ambiental y de tolerancia de las personas con los animales. Nosotros podemos vivir con la naturaleza, respetándola. Si le vamos a tirar piedra, a jalarle la cola, es posible que estos animales reaccionen. Este es un área protegida, esto no es un parque común y corriente. Este parque del Lago de los Cisnes y el humedal que ahora llamamos la Babilla realmente hace parte del Zanjón del Burro, de todo el ecosistema que vamos a seguir trabajando para declararlo zona protegida.